Primer circuito, os ibais a los dos inicialmente. ¿Temías que en algún momento os pudieran coger? No, porque yo fui con el tercero y al final le apreté el último 100 metros. Esperaba mucho más dura y simplemente he salido tirando y el fallo que tuve en Sabadell fue que iba pensando en que me iban a adelantar y tal, entonces me ganaron al sprint y he dicho hoy no voy a pensar. Y he ido ahí eufórica y digo, ¡buah! De repente miro para atrás y digo, madre mía, soy primera. La verdad es que me lo esperaba mucho más duro porque ayer lo vinimos y lo vimos así con la lluvia y todo y dije, ¡buah! Pero súper bien. Pues yo tenía pensado una táctica que me ha salido a medias, que era tirar desde el principio, pero me han seguido dos compañeros míos, Tony Baños y Cham, y bueno, he decidido que tiraran ellos un poco y cuando me he sentido más fuerte, pues tirar y hasta el final. Sí, a mí me ha gustado mucho porque yo donde vivo es casi muy parecido a esto, sube y baja todo el rato y estoy acostumbrado a entrenar en cuestas así. Bueno, para ti la carrera ha sido según lo que tenías previsto. Sí, más o menos tenía previsto que quedásemos los tres que hemos quedado, pero no tenía pensado que Aaron tiraría desde buen principio, así que me ha sorprendido un poco.